Saludos, 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 saludos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, aquí estamos, señores, en este espacio que siempre trae cosas interesantes, que siempre trae noticias, que son noticias y que usted tiene que saberla. Sí, siempre traemos las informaciones que usted tiene que saber, informaciones que están sobre el tapete y que usted debe estar enterado. Yo no me oigo nada aquí, Arno. Entonces, hay hoy que hablar del ambiente político, social, económico y de la tragedia que pasan los dominicanos. De la tragedia que pasan los dominicanos. Esa tragedia que pasan los dominicanos son fuertes. Pero lo peor que le puede pasar a un dominicano, oigan, señores, atención país, lo peor que le puede pasar a un dominicano es tener que ir al banco de reservas. Eso es lo peor que le puede pasar a un dominicano. Hablo de eso un poquito más adelante. Porque ahora tenemos que referirnos a la situación que está pasando en la frontera, ¿verdad? Porque la frontera con Haití es motivo de preocupación para algunos, pero también es la fuente de vida para otros. Y allí se está construyendo o se está rehabilitando un canal que sacan el agua del río Masacre para llevársela a productores dominicanos. Ese canal que le dicen La Vigía tiene la ventaja de que está aguas arriba del otro canal, del canal que construyen los haitianos que pretenden desviar el río para llevárselo para Haití y que no regrese el agua a República Dominicana. Esto ha movido a las autoridades dominicanas a rehabilitar ese canal. Ese canal construido durante la época de Trujillo. ¿Por qué? Porque Trujillo tenía que darle agua a productores de la zona y la tomaba de ese río para irrigar predios agrícolas allá en la zona de Dajabón y Montecristi. Y ese canal estaba deshabilitado, no estaba usándose, ahora va a entrar en vigencia. Y según han dicho algunos de los que trabajan en la rehabilitación del canal, el mismo podría ya comenzar a operar este miércoles. Desde este miércoles podría comenzar a operar el canal La Vigía. ¿Por qué? Porque la gente del INDRI están trabajando de manera acelerada, están trabajando de manera rápida para poner en funcionamiento este canal, cuestión de evitar que los productores dominicanos se queden sin el preciado líquido. Y ya está muy avanzado. Vamos a ver lo que dicen allá en el canal La Vigía. La bomba completaríamos toda la batería de equipos de bombeo que estamos instalando en esta captación, logrando una capacidad instalada de 15.500 galones por minuto, que es el equivalente a aproximadamente 1 m³ por segundo, con lo que garantizaríamos la producción agrícola del canal La Vigía. Pero con ese trabajo y la presa de Don Miguel ya está resuelto. Se siente agradecido. Sí, eso está bien, porque aquí lo que hay que atajar hay agua. Mientras. Señores, ahí pudimos ver que están avanzados los trabajos, pero ya hay quienes informaron de los que están trabajando allá en ese canal,
que este miércoles, ya, este miércoles queda habilitado ese canal, ya, va a comenzar a operar y va a haber agua suficiente para los productores. Ya han instalado numerosas bombas, van tres bombas que se han instalado en ese canal y que están llevándole agua suficiente a los productores dominicanos que ya saben que no van a quedar sin agua. Que ese es el problema, que hay productores que creen que se podrían quedar sin agua. Pero desde este miércoles ya se espera, Arnold, que este miércoles se ha puesto en funcionamiento ya ese canal que le llaman La Vigía en Dajabón. El canal tendrá capacidad para trasladar 1,5 metros cúbicos de agua por segundo, o sea, 1.5 metros cúbicos por segundo va a ser transportado por ese canal. El canal de riego La Vigía, obra en proceso de rehabilitación desde hace varias semanas para contrarrestar el posible efecto del caudal en construcción para desviar el agua del río Masacre a territorio haitiano, entraría en funcionamiento en el transcurso de este miércoles. Así lo informó Juan Carlos Nova Méndez, director operativo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El funcionario explicó que los trabajos realizados en la primera etapa consisten en la rehabilitación de la obra en la toma de la aduana vieja, así como la limpieza de los 12 kilómetros que tiene de longitud el canal. Nova Méndez detalla que el canal tendrá la capacidad para trasladar 1,5 metros cúbicos de agua por segundo. Detalla que al final del curso de agua en La Vigía tiene un proyecto, un canal de interconexión que conduciría también ese 1,5 metros cúbicos de agua por segundo hasta el río Masacre, agua abajo de la toma de los haitianos. O sea, le van a sacar el agua, van a irrigar predios y van a volver esa agua al río, pero más para abajo de donde los haitianos están intentando represarlo. Nosotros garantizamos la producción de los usuarios que se encuentran en Cañongo, Carbonera y Laguna Saladilla, que están aguas abajo del lado haitiano. El director operativo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos destacó que los trabajos estarán listos antes de lo previsto, gracias a la jornada extendida que están implementando para asumir el compromiso del presidente Luis Abinader. Juan Carlos Nova Méndez resaltó que a partir de este miércoles los trabajos entrarán en una segunda etapa dentro del proyecto de rehabilitación, la cual consiste en la interconexión del canal La Vigía con el río Masacre. Dijo que la obra incluye además la puesta en funcionamiento de dos sistemas de bombeo que están fuera de servicio. También dice que tienen contemplado el mejoramiento de una tercera bomba que ahora solo funciona con un 30% de su eficiencia, señala el funcionario. El canal La Vigía fue construido
en los años 50, durante la época de Rafael Leonidas Trujillo. Ahí está la alternativa que tienen las autoridades dominicanas para que la vida continúe en el río Masacre, a pesar del canal que construyen los haitianos. Seguimos con más.